Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Zamora es un municipio y ciudad española ubicada entre el centro y el noroeste de la península ibérica, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Castilla y León, cerca de la frontera con Portugal. El casco antiguo de la ciudad tiene la calificación de conjunto histórico-artístico desde 1973, con una disposición muy alargada y en buena parte circundado por murallas que se alza sobre amplia meseta rocosa. La Peña Tajada la denominan, de la que se habla el romancero viejo. Conjunto de edificios románicos formado por 23 templos de término municipal. Y las 14 iglesias del casco histórico son datos que sitúan a Zamora como la ciudad de mayor número de calidad de templos románicos de Europa. Fue la primera ciudad del mundo con cobertura global de Wi-Fi. El proyecto llamado Zamora Ut City. Estamos aquí ante la Catedral de Zamora, ante la impresionante Catedral de Zamora. La Catedral de Zamora es el edificio más significativo de Zamora, que data del siglo XII. Es la catedral más antigua de las 11 catedrales de Castilla y León. De cruz latina, tres naves de cuatro tramos y tres ábsides que fueron sustituidos por una cabecera gótica en el siglo XVI. Su decoración exterior es de escamas, el elemento más destacado del templo y un auténtico símbolo de la ciudad. Sin paralelo en la arquitectura medieval. Aquí tenemos otra perspectiva totalmente distinta de la torre de la catedral de aquí de Zamora y de la cúpula escamada, que la vemos ahí. Aquí en la Plaza Mayor de Zamora nos encontramos el ayuntamiento viejo o antiguo, que es este que encontramos aquí, de estilo plateresco, que actualmente alberga la comandancia de la policía municipal de la ciudad de Zamora. Es un precioso edificio asoportalado. Mayor de aquí de Zamora nos encontramos justo enfrente al ayuntamiento antiguo o viejo. Nos encontramos el ayuntamiento nuevo, el cual alberga la casa consistorial de Zamora. Interesante, amigos, el ayuntamiento antiguo y el ayuntamiento nuevo. Lateral de la Plaza Mayor de Zamora nos encontramos la iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan, también denominada como San Juan de Puerta Nueva, es una iglesia románica ubicada aquí en la Plaza Mayor de Zamora. Es una preciosa iglesia muy bien conservada en pleno centro de Zamora. Justo delante de ella, en la misma esquina, se encuentra la escultura dedicada a la Semana Santa de aquí, de Zamora. La Semana Santa en Zamora es de interés turístico internacional. Y aquí tenemos en la Plaza Mayor una muestra
de la escultura dedicada a la Semana Santa, de aquí, de Zamora. Es una preciosa escultura. Nos encontramos en la Plaza de Viriato, aquí en Zamora. Es una espectacular plaza, donde vemos que hay unos árboles preciosos entrelazados unos con otros entre sí. Escultura de Viriato, el terror romano o terror de Roma. Está encima de una roca, Viriato está encima de una roca, y justo abajo, al lado, vemos un carnero, el tronco enorme con una argolla enorme de un carnero. Este tipo de utensilio lo utilizaban para reventar las puertas de los castillos o de las fortalezas. En general, Viriato muerto en el año 139 a.C. fue líder de la tribu de los lusitanos. Hizo frente a la expansión romana en Hispania, a mediados del siglo II a.C. Fue considerado como el terror de Roma. En la Plaza de Viriato nos encontramos el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, el cual es actualmente Parador Nacional. Pues aquí tenemos el puente de piedra de Zamora. Y le vemos atravesando el inmenso río Duero, uno de los más importantes de España. Aquí, a su paso por Zamora. El puente fue terminado de construir en el siglo XIII. Aquí vemos parte de la muralla de Zamora, la cual está construida encima de una roca. Defensivas que parapeta la ciudad de Zamora, prácticamente como ciudad defensiva desde sus inicios como ciudad. Tuvo el apelativo de la bien cercada. Y puerta del obispo, que es la puerta de acceso al interior de la muralla de Zamora. Como podemos ver, esta sería la muralla, y justo ahí en ese rincón, por donde vamos a pasar ahora, está la puerta del obispo y el palacio. Una calzada romana que cruzaba el río y venía a pasar por aquí, por la puerta de Olivares, del obispo de Olivares. O antiguo, o bueno, que no existe, digamos. Allí vemos parte de lo que queda, ahí vemos parte de los restos del puente antiguo, y por allí venía la calzada romana, ¿no?, que subía por aquí para acceder por la puerta del obispo. El palacio del obispo se yergue aquí en lo alto y data de la segunda mitad del siglo XVIII. La puerta de la muralla. Se trata del Palacio Episcopal. Nos encontramos aquí con la Catedral de Zamora. La parte trasera de la Catedral de Zamora. De la catedral se alza el Palacio de Arias Gonzalo, considerado la Casa del Cid, declarado Monumento Histórico en 1931. Estamos aquí ante el Castillo de Zamora. Del mediados del siglo XI. Se conserva el perímetro del castillo,
rodeado de un foso que se encuentra casi íntegro, de puerta elevadiza. Está protegido por el Patrimonio Histórico Español. Para el proceso de la Reconquista, a los árabes, es descrita en sus crónicas como un terrible varapalo. Ha tenido importancia desde su edificación hasta años posteriores en el reinado de Felipe V. Se hicieron reformas destinadas a adaptarlo a las nuevas técnicas de guerra, como la potente artillería. Esos orificios que vemos ahí son lo que denominan fusileras. Fusileras y cañoneras de la etapa de la artillería. Amigos, ahí vemos unos rodillos de madera en la fachada. Ahí vemos uno y ahí vemos otro a la derecha, que posiblemente son los que utilizaban para unas cadenas o unas sogas para elevar la puerta elevadiza o bajar. Curioso verlos ahí y ver el matacán ahí por donde vertían el aceite hirviendo para cuando les invadían los enemigos. Vemos las almenas del recinto amurallado que protegían la ciudad y el castillo. Incluso hay miradores para los turistas, para los que quieran asomarse, pero por ahí va la muralla, amigos. La muralla del recinto amurallado de aquí de Zamora, junto al castillo. Esta sería otra parte. Seguimos, amigos. Estamos ante la iglesia de la Magdalena. La impresionante iglesia de la Magdalena. Que es una pasada, amigos. Es un monumento declarado nacional desde el año 1910. Es de estilo románico. Construida entre el siglo XII y el siglo XVIII. Tiene una bellísima portada. En la iglesia de la Magdalena nos encontramos con el convento de las franciscanas, lo que llaman del Corpus Christi. Iglesia de San Pedro y San Ildefonso. Es una iglesia arciprestal que es el templo de mayor tamaño e importancia de la ciudad después de la catedral. Es monumento nacional desde el año 1974. Estamos en el interior de la iglesia de San Pedro y de San Ildefonso. Como es Semana Santa, hay muchísima gente. De San Isidoro. Del siglo XII. Fue la primera construida dentro del recinto amurallado. Y al ser la más alta, la más expuesta a la erosión del aire. Y aquí nos encontramos su torre de espadaña. De San Cipriano. Está en un estado de conservación impresionante. Muy bien conservada. La iglesia fue construida entre el siglo XI y siglo XII. Amigos, y justo aquí al lado de la iglesia de San Cipriano nos encontramos con el convento de la Concepción.
actual biblioteca pública. Y aquí vemos una escultura, Zamora a Ignacio Sardá. Me enamoran estas piedras, todas viejas y mordidas por los vientos de los años, besadas por el sol. Bonito mensaje. Seguimos, amigos. Estamos ante el Palacio del Cordón, aquí en Zamora. Ese cordón que vemos en la fachada hace honor a su nombre. Vemos ahí un escudo entre el cordón y justo arriba otro escudo con un león. Y aquí a la derecha vemos la iglesia de Santa Lucía. Y vemos que es museo. El Palacio del Cordón es museo. Fue construido por Juan Arias Dávila, nombrado por el emperador Carlos I. Un pico de Santa Lucía, ahora lapidado visiblemente del Museo de Zamora. Debió alzarse a finales del siglo XII e inicios del XIII. De la muralla de Zamora. Escalinata para entrar y salir. El informativo nos dice que es un portillo. Este tramo intervenido, conocido desde el antiguo como Portillo de la Traición, está denominado ahora como Portillo de la Lealtad. Ahí le vemos. Y aquí vemos por dónde va la muralla. Y vemos la roca donde está asentada. Amigos, y desde aquí, desde la muralla de Zamora, nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Amigos, mirad qué pasada el puente de piedra de Zamora, iluminado. ¡Qué pasada! Está anocheciendo. Y es una pasada. Impresionante, amigos.